Learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, queridos niños. Hoy les hablaré de cómo Alá creó al universo. Hace mucho, mucho tiempo, no había tierra, ni cielo, ni sol o luna. Había oscuridad por todos lados. Entonces Alá decidió crear un bonito mundo. Sé, dijo Alá, y simplemente diciendo la palabra, el universo entero fue creado. Alá creó el bello universo, lleno de galaxias, planetas, el sol, la luna y estrellas, todo moviéndose en armonía, todo glorificándole y alabándole. Alá solo dijo las palabras y aparecieron la tierra y el cielo, surgieron el brillante sol, la reluciente luna y titilantes estrellas. Entonces vino la tierra seca y los océanos. Solo diciendo las palabras, Alá los creó a todos. Alá creó los extensos océanos y los grandes mares que cubren la tierra con agua, y formó profundos lagos y largos ríos. Alá creó los monstruos marinos y todos los peces grandes y pequeños. Alá creó encantadores flores. Él creó todas las cosas grandes y pequeñas. Alá creó jugosas frutas, mangos, naranjas y cerezas, crujientes manzanas, dulces uvas y suaves plátanos. ¿Y de dónde vinieron las frutas? Alá las creó todas. Alá creó los animales. Algunos viven en los bosques, otros en las ciudades, y algunos son grandes y otros pequeños, bellos pájaros volando en el cielo, extendiendo sus alas y cerrándolas. ¿De dónde vinieron todos ellos? Alá los creó. Alá nos dio la lluvia, la luz del sol, frescas brisas y nubes pasando a través de ellas. Nosotros agradecemos a Allah por crear tan maravilloso mundo.